XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan Son las 13 horas, 1 de la tarde en punto. Esto es Noticias en Flash en su edición 20.185. Flash. Batería, esta es la información. Bloqueados continúan los pozos petroleros, informó el diputado Uriel Rivera. Negó que se hayan establecido acuerdos en la mesa, como señaló el gobierno del estado. Lo que hubo fue solo un acercamiento, precisó. El frente frío número 24 entrará al país mañana, domingo por la mañana, informó la Conagua. 37 comunidades de Jalapa están anegadas por el desbordamiento de ríos o lagunas provocado por las lluvias de las últimas semanas, reportó el ayuntamiento. Con afectaciones en la infraestructura de sus casas, pérdida de seres domésticos, enfermedades y agua que sobrepasa las rodillas, reportaron vecinos de diferentes puntos en la colonia Gaviotas. Ante la falta de atención de parte de autoridades por las afectaciones que han dejado las lluvias en los sectores San José, El Monal, Valle Verde, Cedral y Coquito en Gaviotas, sus habitantes no descartaron continuar con los bloqueos. Gran parte de las inundaciones por las constantes precipitaciones es culpa de los alcaldes por no preocuparse por desasolvar los drenajes en su momento, señaló el CODEUTAF. La Profeco advirtió a los comercios de los municipios en emergencia por las lluvias que eviten incrementar los precios de los productos para evitar sanciones. Aunque el próximo mes iniciará el cobro del impuesto estatal vehicular, la AMASFAC no prevé un aumento en la contratación de seguros de vehículos ante los descuentos que se realizan a quienes presentan la póliza. Como un año difícil para la iniciativa privada en la entidad, calificó la Coparmex Tabasco el 2013, aunque consideró que en el cierre mejoró toda vez que se empezó a pagar algunas deudas a proveedores. Detonar las inversiones es una de las asignaturas pendientes del gobierno para este 2014, evalúa el Colegio de Economistas. En una mayor capacitación para los consultores se trabajará este año para que más empresas puedan acceder a los recursos del Fondo PYME, adelantó la Delegación de Economía. Pérdidas de 50% en sus ventas ante la condición económica del estado y con más impuestos que solventan, reportó la Unión de Locatarios del Mercado de Gaviotas. El desempleo y la cuesta de enero podrían abonar a la inseguridad, consideraron vendedores ambulantes. Urgieron a la Secretaría de Seguridad Pública estar alerta. Agentes de seguridad pública podrían estar coludidos con delincuentes, consideró Lenín García, líder de ambulantes fijos y semifijos de la zona Luz, luego de los constantes atracos en el lugar. El coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Luis Rodrigo Marín, precisó que solo mediante el consenso de las fuerzas políticas en el legislativo se podrán hacer cambios en la integración de las comisiones. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Francisco Castillo, apuntó que aunque la presidente de la Junta de Coordinación Política pueda realizar cambios administrativos y en las comisiones, estos tienen que llevar el aval de todas las fracciones parlamentarias. Y aún no hay fecha para que se reúna la bancada del PRD y superen sus diferencias, admitió la líder de la fracción, Neida García. Esto y más hoy en Noticias en Flash. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.